Hola a todos mis suscriptores de canal Formadu 777. Bueno, lo primero, un saludo para todos y todas. Hace mucho tiempo que no me veis, lo que es físicamente así. Y bueno, pues hoy voy a prepararos, como os prometí, os llevo prometiendo desde hace unos cuantos meses, un nuevo tutorial del Jinshiyasu. Y lo he titulado El cambio profundo y evolución de nuestro ser con el Jinshiyasu. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este tutorial? Bueno, pues vamos a aprender a través de una sola profundidad, que os acordaréis que las profundidades eran seis. Eran los cinco dedos de la mano más la palma de la mano. Y luego con los mudras. Los mudras pues son posiciones que se hacen con los dedos de la mano y podemos equilibrar hasta 14.400 funciones diferentes de nuestro cuerpo. Con estos mudras, que son 8, pero los que tenéis el libro, es el que me habíais preguntado, el que yo utilizo, este, el del toque sanador, del Jinshiyasu. Pues, si os fijáis al final de todo, en el capítulo 8, tenemos los mudras y tienen unas figuras. Por ejemplo, este es uno de ellos, y este sería el primero que nombra el libro del Jinshiyasu, del toque sanador, y sería exhalando las cargas y los bloqueos. Bueno, y vienen numerados los 8, pero yo lo que he hecho es reorganizarlos y renombrarlos en un orden, en función a lo que yo quiero que se produzca y se realice. ¿Por qué? Porque, primero, para poder equilibrar y organizar nuestra energía para llegar a esa evolución y a ese cambio profundo de nuestro ser, tenemos que primero limpiar lo que tengamos que limpiar en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu y en nuestro camino, incluso en nuestras relaciones cotidianas del día a día, relaciones tóxicas, gente que nos resta en vez de sumar. Pues tenemos que hacer primero todo eso para después llegar a lo que sería el último, poder recibir de la energía del universo, que en función de nosotros mismos, al estar equilibrados y alineados con esa energía, nosotros somos como una antena receptiva. Nosotros, al estar bien equilibrados, nuestra propia energía, cuerpo, mente, alma y espíritu, en todas sus dimensiones, porque no somos solo la dimensión que vemos, esta, no. Nosotros somos, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Os imagináis tener una melena entera, completa, de arriba abajo, toda entera? Bueno, pues eso sería la dimensión actual, la que nosotros vemos de nosotros mismos. Y la diferencia sería en tener, por ejemplo, un corte como este, que es un corte desbastado a capas. Bueno, pues las dimensiones, por así decirlo, vienen siendo como las diferentes capas de un corte de pelo. Vamos subiendo, subiendo, las vamos dejando más cortas o más largas. Bueno, pues las dimensiones es un efecto parecido a un corte de capas. Y tenemos que ir subiendo niveles para poder llegar al punto máximo de nuestra energía, de nuestra recepción de energía, y ponernos en consonancia con todo el universo, el planeta, las estrellas, todo. Y eso es lo que nos hace luego a poder recibir con más facilidad esa energía, la prosperidad, la abundancia, la salud, todo nos va a funcionar mejor y todo nos va a ir mejor. Y a cambiar también nuestros pensamientos, porque nosotros somos lo que pensamos. Si pensamos, jova, qué día más asqueroso tuve, pues al final ese día
va a ser todo malo y al día siguiente, si sigues pensando lo mismo, te va a continuar siendo lo mismo. Bueno, pues entonces vamos a realizar esos mudras para que nosotros equilibremos nuestro cuerpo, limpiemos, hagamos una limpieza de nuestro cuerpo, pensamientos, alma, acciones, actitudes y vibraciones que nos limitan y nos impiden ser lo que nosotros somos, pero que no sabemos que lo somos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es conocer, para lo que vamos a hacer, tenemos que saber qué significa en sí la sexta profundidad. ¿Os acordáis de las profundidades que dan? Esta es la sexta profundidad. La palma de la mano. Aquí la vemos. Que sería esto. Sería hacer esto. Coger nuestra mano. Que hay mucha luz. Y tocarla justo en el centro. Así. No hace falta calcar ni presionar. Tenemos que cogerla y lo importante, jamás os olvidéis de las respiraciones, porque la respiración en sí ya es una reguladora de nuestra energía. Nos limpia, cuando cogemos aire, estamos cogiendo aire limpio y soltamos todo lo sucio. Con lo cual ya nos estamos limpiando, descargando, purificando y renovando. Y mientras hacemos la sexta profundidad, que es por qué la sexta es importante y las otras son importantes, lo mismo, pero con esta hacemos las seis juntas a la vez. Y por eso se denomina el armonizador total. Armoniza todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu y todas las los pensamientos, acciones, todas nuestras... nuestros problemas de nuestro organismo y su actitud es el desaliento total. Su órgano son el diafragma y el ombligo. 7. Aquí sería 1. Aquí, según el Yin Shiyasu, porque ya me tienen comentado en los primeros tutoriales que los hacía mal y no, porque es esta arte y técnica tiene... sus 7 chakras. Este sería 1. Este sería otro, que es el tercer ojo. Este sería otro, sería el tercero. Este sería otro. Aquí sería otro. Que ya serían 5. El sexto sería en el hueso de la pelvis. Y el séptimo sería en el coxis, en el hueso sacro. Donde tenemos, bueno, donde termina la columna vertebral, pues ahí sería el séptimo. Y entonces, la sexta profundidad, en la palma de la mano, el centro de la palma de la mano, sería la parte de la sexta profundidad. El elemento principal es el elemento fuego, primordial. El planeta que rige es la luna. Signo astrológico, Sagitario y Capricornio. Las estaciones todas, como coge una globalización de las 6 profundidades, o sea, coge las 5 profundidades que son los dedos de la mano, más la sexta, o sea, son las 6. Día de la semana, el lunes, el color rojo rubí puro y luminoso. La mayor tensión, dormir, y el tono musical, de... Y luego el sabor todos y los olores todos y los cierres energéticos, los 26 cierres energéticos. La sexta profundidad o las profundidades, para que entendáis lo que quieren decir las profundidades, algo que nos comenté en el tutorial que tocábamos las profundidades, es que las profundidades se pueden comprender como las dimensiones del ser, lo que os comentaba antes, de que no somos solo lo que vemos, el cuerpo físico. Tenemos ciertos niveles interiores que no vemos, que no son visibles, sino interiormente, con el alma y con el espíritu. Por eso son dimensionales.
Y cada una de ellas es responsable de un determinado conjunto de funciones corporales, mentales y espirituales. Por eso la sexta profundidad es adecuada para realizar este trabajo. Todas estas dimensiones interactúan mutuamente y son interdependientes. Simultáneamente, cada dimensión ofrece también una base directa para la siguiente. De este modo, revelan el implícito orden de la vida, que es a lo que vamos, ¿no? A ordenar todo nuestra vibración personal para luego unirnos a la vibración del planeta, para que cambie todo. Primero tenemos que cambiar nosotros para cambiar lo de alrededor, y es lo que vamos a hacer. De este modo, revelan el implícito orden de la vida y nos permiten comprender la intención que está por detrás de cada dimensión de nuestro ser, porque así entendemos mejor lo que es cada dimensión. Cada dimensión se supone que es un nivel superior de nosotros mismos. Es como una ampliación. ¿Sabéis las ondas del agua cuando echamos una piedra al agua? Los círculos que van haciendo, uno más pequeño, otro más grande, otro más grande, otro más grande. Bueno, pues es como una expansión. Se va expandiendo el espíritu en nuestro ser, se expande, con lo cual tenemos una amplitud mayor de conocimientos, de sabiduría, podemos reconocer mejor aquello que pensamos, modificarlo e interiorizarlo y exteriorizarlo. Con lo cual, actuar también de otra manera más profunda antes de hacer las cosas. Y bueno, pues vamos a empezar con la sexta profundidad, que ya os expliqué lo que era la sexta profundidad. Y vamos luego a hacer también los mudras. Y os explicaré cada uno de ellos para qué son, cómo se hacen, qué significado tienen. Y que reactivamos con ese mudra, o corregimos, o modificamos. Y luego terminaremos el tutorial haciendo como unos decretos o órdenes para limpiar, equilibrar, gestionar y recibir nuestra energía nueva, renovada, limpia, purificada, de esa misma manera. Recibir la prosperidad, la conexión con la energía superior, con nuestro ser, con nuestro propio yo multidimensional e interdimensional. Y espero que os guste el tutorial, que lo entendáis bien, yo lo explicaré lo mejor posible y os pondré aparte las imágenes, como hago siempre, de cada mudra y luego lo iremos haciendo. Vale. Así que vamos a comenzar. Comenzamos entonces con la sexta profundidad. Y para hacerla tenéis que coger vuestra mano, si queréis empezar por la izquierda, comencéis por la izquierda y la sostenéis con la derecha. De esta manera ponéis los dedos índice, medio y anular en el centro de la palma de la mano por la parte exterior y el dedo pulgar por la parte, espera que lo vea, así, por la parte interior de la palma de la mano. ¿Y qué representa la sexta profundidad? La sexta profundidad es la transición entre el universo impersonal y nuestra propia experiencia humana. Es la fuente de nuestra energía vital personal que nutre todos nuestros órganos, así como también todas las formas materializables de energía que hay en nuestro interior, es decir, todas las virtudes, dones, todos los valores, todo aquello que a lo mejor nosotros tenemos guardado dentro de nosotros y no lo conocemos. Entonces, al trabajar la sexta profundidad cotidianamente, nos va a ayudar a sacar y exteriorizar cosas que nosotros todavía no conocemos ni sabemos de nosotros. Ese potencial interior que tenemos, y que apenas conocemos este poquito, cuando podemos conocer esto todo.
Es el soporte de las funciones del diafragma y del ombligo y nos proporciona la vitalidad que necesita nuestro ser. Por esta razón, la sexta profundidad se denomina a menudo como el armonizador total, ya que armoniza nuestro cuerpo, mente y espíritu entre sí y en relación con el universo. Por eso, la sexta profundidad junto con los mudras son unas herramientas buenísimas para nutrirnos de esa energía. Primero limpiarnos, descargarnos, eliminar, cambiar y después poder reconectar con la nuestra propia, con la interior y reconectarnos como una antena, captar la energía del universo para que así nosotros nos enriquezcamos a nivel personal y ayudemos también a la vez a nuestro alrededor más cercano y bien más lejano, pues también se mejore. Y luego vamos a ver los mudras. Los mudras, como os dije, son posturas que podemos realizar con nuestras manos y con nuestros dedos. Mudras, pues nosotros podemos regular hasta 14.400 funciones de nuestro cuerpo. Así lo dijo Jiro Murai, que aprendió que al doblar, estirar y asir los 10 dedos de diversas maneras, se puede crear 680 mudras diferentes y a lo mejor no se pueden crear más. Ahora os voy a explicar los mudras uno por uno, para qué son y cuándo tenemos que realizarlo y cómo se hacen. Los que tenéis el libro, este, que es el toque sanador, primera guía que enseña el Yin Shiyasu, antiguo arte de curar, este que todos me habéis preguntado para conseguir el libro, bueno, pues si vais a la página 166, en el capítulo 8, donde pone la armonización con los dedos de la mano y de los pies, en la página 166 encontraréis el que yo he renombrado como el primero, porque este que para mí es el primero, en el libro pone postura número 7. Luego os pongo la foto ampliada para que sepáis cómo hay que hacerlo, pero ya os los enseño yo mejor. Y el mudra que yo voy a hacer primero, el primero porque es el más importante, para ir siguiendo un orden y ir realizando las cosas bien, que sería como empezar una casa por abajo, donde hay que empezarla por los cimientos y no por el tejado, pues este es la postura número 7, pero para mí es el primer mudra. Y se llama o se denomina exhalando la suciedad, el polvo y la grasa. Y que conseguimos con este, ayuda a liberar el estrés y la tensión diaria de la cabeza, los pulmones, las funciones digestivas, el abdomen y las piernas. Y también vigoriza la capacidad para exhalar y aligera la grasa, el polvo o la suciedad acumulados, es decir, todas aquellas cargas que tengamos interiormente, todos los bloqueos, todos los pensamientos negativos, vibraciones negativas, acciones que nos impidan, cosas que nos impiden progresar y avanzar y hacer las cosas bien y sentirnos bien. ¿Y cómo se realiza? Bueno, pues cogemos nuestras dos manos, las unimos como si fuéramos a rezar, ¿no? Las colocamos así y ahora lo siguiente que vamos haciendo es entrelazar los dedos pulgares entre sí, los dedos anulares entre sí, los medios los dejamos de pie y pegaditos el uno al otro, estos los índices también los entrelazamos y los pulgares los entrelazamos. Y nos queda la postura así o así, como la queráis ver. Podéis poneros así o así. Es más cómodo, os ponéis así
y es más práctico para hacer que estar así con los brazos levantados. Y cuando lo hagáis, acordaros de hacer las respiraciones, que la respiración es tan importante como el hacer los mudras o las seis profundidades o lo que tengamos que hacer, porque la respiración en sí ya nos ayuda a liberarnos y a renovarnos cada vez que cogemos, cuando cogemos el aire, estamos cogiendo aire limpio y renovado y purificado, y cuando exhalamos, que lo soltamos, nos estamos liberando de las cargas, de los bloqueos, de las emociones negativas, del estrés, de la negatividad, de bloqueos en nuestra salud, en nuestra mente y en nuestro espíritu y en nuestra energía. Entonces ya estamos haciendo ese trabajo solo con la respiración adecuada, que es coger aire por la nariz profundamente y despacio, y después soltamos despacio el aire por la boca. Y podéis intercalar una cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca, y otra cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la nariz, despacio, porque así también ayudamos a que nuestros pulmones se ensanchen y se fortalezcan también. Y entonces ese sería el primer mudra, el número 7, que es exhalando la suciedad, el polvo y la grasa, que os expliqué ahora. La postura es esta. Y lo hacemos, bueno, aquí ya lo estamos haciendo en las dos manos conjuntamente, con lo cual no tenemos que hacerlo en las dos manos porque ya lo hacemos a la vez. Porque este es como la sexta profundidad, es como un armonizador total. Por eso se hacen las dos a la vez. Y lo hacemos durante un minuto o dos o tres, el que vosotros veáis que os hace falta y queráis hacerlo, y las respiraciones a la vez. El segundo mudra, para los que tenéis el libro, en la página 162 sería la postura número 1, el segundo mudra a hacer, ¿vale? Sería este, el que se llama exhalando las cargas y los bloqueos, para liberarnos de las cargas y de los bloqueos emocionales, espirituales, energéticos, de nuestra salud y de nuestras emociones internas y nuestros pensamientos. Cuerpo, mente, alma y espíritu, que es de lo que se trata. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues os lo voy a decir rápidamente. Empezamos, si queréis, por la mano izquierda. Entonces cogemos la mano izquierda así como la vemos, la palma esta hacia afuera y la parte esta hacia adentro, así. Abrimos la mano, en lo que es el dedo índice y el medio, lo dejamos así como si fuera una tijera, y cogemos nuestra mano derecha y le introducimos así el dedo medio, justo dentro de estos dos o en medio de estos dos dedos, y nos queda esta postura así o así, como la veáis, que me es un poco más incómodo hacerla y ponerla así. Os la voy a enseñar de cerca para que lo veáis mejor y la hagáis mejor. Entonces hacemos este, y este mudra, que es exhalando las cargas y los bloqueos, con esto nos ayuda a liberar la tensión generalizada y el estrés desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Facilita la exhalación, que es el soltar, el liberarnos, el descargarnos y el vaciarnos de cosas que tenemos ahí dentro, guardadas a lo mejor de hace tiempo, de nuestro pasado, sentimientos, hechos, palabras, bloqueos en nuestra salud. Al nosotros no estar bien y no sentirnos bien, nuestra salud tampoco está bien, con lo cual nos afecta también físicamente y emocionalmente.
lo que a su vez nos permite vaciarnos de las causas de un estancamiento o de un bloqueo pernicioso de la energía. Y además este mudra se puede utilizar cada vez que tengamos las siguientes situaciones o nos encontremos de esta manera. Por ejemplo, no veo bien, lo he pasado mal exhalando, que es soltando. Cuando sueltas ese aire que coges, cuando coges el aire y después lo sueltas, pues no te sientes bien. Me siento frustrado o frustrada. Estoy todo el tiempo cansado o cansada. Y tengo problemas para tomar decisiones y las postergo. Ese sería el mudra número 2 para mí, el que yo he puesto a mi manera organizados y ordenados. Que en el libro este es la postura número 1. Ahora pasamos al número 3. El número 3 sería la postura número 4 en el libro, en la página 164, para los que tenéis el libro, y se llama Liberando el cansancio general diario. Y este mudra nos ayuda a eliminar el cansancio, la tensión y el estrés que pudieran acumularse durante el transcurso del día. Ayuda también a deshacerse de las preocupaciones, los miedos y la ira. Eso también es muy bueno. ¿Y cuándo podemos hacerlo? Lo podemos hacer cuando nos sintamos, me siento muy cansado o me canso mucho. Siempre me siento inseguro de mi salud, mi poder y mi felicidad. Empiezo a sentirme viejo y a parecer viejo o vieja. Me irrito y me enfado por cualquier motivo. Me preocupo por cualquier cosa. Pues realizamos el mudra número 3, que es liberando el cansancio general diario. ¿Y cómo se realiza este mudra? Bueno, pues ahora vamos a coger nuestra mano izquierda y si lo pongo así de frente, lo vamos a hacer así porque es de esta manera como se hace, para que lo veáis bien, ¿eh? Cogemos nuestro dedo pulgar y lo ponemos por detrás de estos dos dedos. Lo ponemos por esta parte apoyado, así, y los otros cuatro dedos restantes de la mano derecha los ponemos apoyados en la palma de la mano izquierda, por la parte exterior, así. Y lo hacemos como si estuviéramos sujetando estos dos dedos, como si los agarráramos con el dedo pulgar y apoyamos los otros dedos ahí en la palma. Y lo hacemos así durante unos minutos mientras respiramos. Cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la boca una vez, y luego cogemos el aire por la nariz y lo soltamos por la nariz intercaladamente. Y lo hacemos durante unos minutos. Una vez que lo hemos hecho en esta mano, pues lo hacemos en esta mano. Tendríamos que cogerlo con la mano izquierda y haríamos esto así. Cogeríamos y apoyaríamos así estos cuatro dedos y... ¡Ay, que me cuesta! Que se me cae el libro. Tendríamos que hacerlo así. Que me cuesta, espera, que me... Así. Así se ve mejor. Doblamos el dedo pulgar, lo metemos hacia adentro y apoyamos el dedo pulgar de la mano izquierda sobre estos dos dedos, el índice y el medio, y los otros cuatro los metemos aquí por detrás, en la parte interior de la palma de la mano. Y lo realizamos unos minutos. Ese sería el tercer mudra. El cuarto mudra. Ah, el cuarto sería la sexta postura en el libro. Los que tenéis el libro, sería la sexta postura en la página 166. La postura 6, respirando libremente. ¿Y cómo tenemos que hacer? Primero, ¿para qué es el mudra este? La postura número 6 de respirando libremente nos ayuda a lo siguiente: a fortalecer la función de la respiración y ayuda a equilibrar todos los problemas asociados con el oído, con el oír, escuchar, entender también. Cuando se utiliza durante un paseo
o mientras se hace gimnasia o al correr, por el tema del líquido que tenemos en el oído. Nosotros tenemos un líquido en el oído que cuando ese líquido no funciona bien y no está bien estabilizado, perdemos el equilibrio, nos mareamos, incluso no escuchamos bien. Por eso muchas veces si giramos bruscamente nos mareamos, o si nos agachamos bruscamente nos mareamos. Y es por ese motivo, por eso tiene que ver con el oído este mudra. Y con lo cual también nos va a ayudar lógicamente para esos mareos. Esta postura también ayuda a respirar con mayor facilidad. También se puede utilizar cuando se conduce a grandes altitudes o durante un viaje en avión, por el tema que os comentaba, por el líquido del oído y por la presión atmosférica, que es lo que nos da esa sensación de presión en el pecho, mareo, bien como un mareo general, pero es por el tema del líquido que tenemos en el oído, que nos ayuda a mantener ese equilibrio, nos ayuda a mantener la gravedad, por así decirlo, a mantenerlos estables y quietos de pie. Es lo que nos hace el líquido del oído, y cuando ese líquido no está bien, si nos movemos o nos giramos bruscamente o estamos en una altura en la cual no estamos acostumbrados a estar, como es ir en un avión o subir una montaña, pues la presión esa de la altura nos agobia, nos parece que nos hace perder la respiración, que nos oprime y nos da esos mareos. ¿Y cuándo podemos utilizarlo? En las siguientes situaciones. Mi piel está en un estado terrible. Me siento rechazada o rechazado y no amado y lloro con facilidad. Soy muy torpe. He perdido mi sentido común. Tengo molestias en los oídos. Y este mudra también armoniza al ser total, es decir, realizas a la vez las posturas 7 y 8. Las 7 sería exhalando la suciedad y el polvo, y la 8 sería inhalando el aliento purificado de la vida. Te limpias y te purificas y recibes la energía. Es un armonizador total. Bueno, pues ¿cómo se hace? Vale, ahora os lo explico. Vamos a coger la mano, cualquiera, la izquierda o la derecha, con la que empecéis. Vamos a comenzar por la izquierda, ya que ya hicimos nosotros comenzando por la izquierda. Y ahora cogemos el dedo este medio, lo doblamos así y apoyamos lo que es la uña del dedo medio en la base del dedo pulgar, aquí sobre la donde va la huella del dedo pulgar, aquí apoyamos la uña del dedo medio y hacemos esto así como si fuéramos a hacer un ok, que es más fácil de explicar y lo entendáis mejor. Lo hacemos durante unos minutos a la vez que hacemos las respiraciones, lógicamente, como os expliqué antes. Cogemos aire primero por la nariz, y lo soltamos por la boca. Y luego cogemos el aire por la nariz y lo soltamos por la nariz. Y lo hacemos durante unos minutos y después pasamos a la mano derecha haciendo lo mismo. Cogemos el dedo medio, así. Cogemos la uña del dedo medio que toque en la base del dedo pulgar, arriba donde está la huella del dedo pulgar, así apoyamos la uña y hacemos este gesto, así como si estuviéramos haciendo un círculo o una O de ok. Y ahora nos toca el mudra número 5, que los que tenéis el libro sería la postura número 8, que es inhalando el aliento purificado de la vida. ¿Para qué nos ayuda este mudra? Este mudra nos ayuda
a liberar la tensión de la espalda y promueve una sensación general de bienestar. También fortalece nuestra capacidad para inhalar y recibir el aliento purificado de la vida. ¿Y cómo realizamos este mudra? A ver, es fácil. Cogemos este, ya lo hacemos simultáneamente con las dos manos, porque tenemos que utilizar las dos a la vez. Entonces cogemos las dos manos y los dedos medios de cada mano, hacemos así, y unimos uña con uña del dedo medio y ponemos así. Y nos queda esta postura. Nos queda así, para que la veáis mejor. Y así. Así. Lo hacemos durante unos minutos y a la vez hacemos las respiraciones, como ya os dije anteriormente. Así. Y hacéis por las respiraciones, cogemos aire primero por la nariz y lo soltamos por la boca. Y después intercalamos, cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la nariz. Despacio. Y a continuación hacemos el mudra número 6. El 6 sería, en el libro sería la postura número 3, que es calmando y revitalizando. Así. ¿Y para qué nos ayuda este mudra? Esta postura de los dedos nos ayuda a calmar el cuerpo, la tensión nerviosa y el estrés, y revitaliza todas las funciones de los órganos. Se puede utilizar en presencia de cualquiera de los siguientes síntomas físicos o estados mentales. Me pongo muy nervioso, me preocupa el estado de mi corazón. Siempre estoy intentándolo. Y me deprimo mucho y no disfruto de las cosas. Bueno, pues ese nos ayuda para esas situaciones, síntomas físicos, ¿no? O mentales también. ¿Y cómo se hace el sexto mudra o la postura número 3 que está en el libro? De la siguiente manera, cogemos nuestra mano izquierda y con la mano derecha cogemos el dedo anular y lo agarramos así, como si estuviéramos agarrando el dedo, así pero con todos los dedos de la mano, y pasamos el dedo pulgar hacia la parte exterior de la palma de la mano. Vale, así. Si lo veis así, sería así. Si lo vemos así lateralmente. Y así. Como si estuviéramos protegiendo el dedo. Vale, como cuando nos lastimamos, que decimos, uy, cómo me duele el dedo. Pues una cosa así. Así. Vale. Y este mudra, ya hemos dicho, para que nos ayuda, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos preocupados por el estado de nuestro corazón, cuando siempre estamos intentándolo, o cuando nos sentimos deprimidos y no disfrutamos de las cosas. Y luego a mayores nos ayuda a calmar el cuerpo, la tensión nerviosa, el estrés, y revitaliza todas las funciones de los órganos. Para eso nos sirve este mudra. Y el número 7 sería la postura número 5 en el libro y se denomina revitalización. Este sería el séptimo para mí, que en el libro es en el número 5. Para los que tenéis el libro así, para que os enteréis mejor cómo están puestos y cómo los he puesto yo en su orden, para que veáis la diferencia de hacerlos de una manera según el libro a hacerlos según yo los he ordenado, para que hagan un trabajo pues más completo y mejor hecho. Bien, pues es de lo que se trata, de que luego lo que hagamos dure en el tiempo y nos ayude a gestionar todas las emociones, a reorganizar nuestra energía
liberar cargas, bloqueos y tener una vida mucho mejor. Entonces, la 7, ¿para qué nos ayuda? Revitalización, que se llama. Este mudra revitaliza todas las funciones del cuerpo y libera los bloqueos debidos al cansancio acumulado durante el día. También ayuda a resolver las siguientes situaciones, como son: siempre tengo una sensación de inquietud. Según parece, no estoy enfermo, pero me encuentro muy cansado o cansada. Mi aspecto es terrible. Soy temperamental y no puedo evitarlo. Bueno, a veces. Me gustan los dulces de una manera incontrolada. Y ya no tiene más. Y bueno, ¿cómo se hace este mudra? Que es revitalización. Para los que tenéis el libro, así lo encontráis y sabéis cómo se hace y lo que significa. Yo lo puse como el mudra número 7, aunque en el libro tiene postura número 5, yo lo puse como la número 7. Y se hace de esta manera. Cogemos la mano izquierda y hacemos este gesto como la anterior casi. Y entonces colocamos la uña del dedo gordo, del dedo pulgar de la mano derecha, aquí, debajo del pulgar, y encima le ponemos la uña del dedo medio, así. Esta es la posición y la postura y cómo hay que hacer el mudra. Vale, lo repito. Mano izquierda y dedo pulgar. Lo ponemos así, recto. Y cogemos la mano derecha, el dedo pulgar derecho, lo ponemos debajo del pulgar izquierdo. De la uña del pulgar izquierdo. Y cogemos el dedo medio de la mano derecha, la uña, la apoyamos justo en la base del dedo pulgar de la mano izquierda, así como si estuviéramos apoyando la uña del dedo medio en la huella del dedo pulgar de la mano izquierda. Y nos queda así la postura. Así, sí, así, mejor. A ver si la veis así, la acerco un poquito más para que la veáis. Así. Y así se hace. Y luego le hacéis lo mismo en la otra mano. En la otra mano, pues sería poner así, haciéndole la mano derecha, sería dedo pulgar recto. Esto sería así. Sería poner este dedo del pulgar izquierdo debajo del pulgar derecho y la uña del dedo medio de la mano izquierda apoyada en la base del dedo pulgar derecho, como el otro. Así nos queda. Así veis la postura y así. La haríais unos minutos en cada mano junto con las respiraciones. Este sería el séptimo. Y el número 8 en el libro está puesto como la postura número 2. Y para mí sería este, la postura número 2 en el libro, que se llama y se denomina inhalando la abundancia. Y sería el último a realizar porque ya que nos hemos liberado, limpiado, reorganizado y revitalizado, pues ahora nos queda recoger, ¿no? Primero hemos sembrado, primero hemos preparado el campo, lo hemos limpiado de hierbas malas, luego hemos arado la tierra, prepararla para la siembra, hemos puesto y sembrado la semilla. Y ahora vamos a recoger los frutos, que es de lo que se trata. Así se entiende mucho mejor, ¿no? Las fases de estos ejercicios o de estas posturas. ¿Para qué nos ayuda o en qué nos beneficia? Vamos a ver, esta postura promueve una fácil inhalación del aliento de la vida. Muestra
nuestra fuente de abundancia. Nuestra fuente de abundancia nos ayuda a abrirnos a la energía universal y a recoger y a tomar aquellas riquezas o aquello que nosotros sentimos que nos merecemos y sabemos que nos merecemos, las recompensas de lo que hemos hecho antes, pues nos toca recogerlo y tenerlo ya. Y si queremos recogerlo, pues tenemos que hacer el trabajo anterior. Y esto nos ayuda a eso, a captar y a tener nuestra fuente de abundancia, a estar equilibrado y alineado con nuestra fuente de abundancia y con el aliento de la vida. Se puede utilizar para aliviar los siguientes problemas mentales o físicos. No puedo inspirar profundamente, escucho cada vez menos, tengo molestias en los pies, no estoy tan activo como solía estar y tengo serias molestias en los ojos. ¿Y cómo tenemos que realizar? Inhalando la abundancia, de la siguiente manera. Cogemos nuestra mano izquierda, os la voy a poner así, y cogemos nuestro dedo medio, así como si estuviéramos tirando del dedo. ¿Sabéis cuando se estiran los dedos y triscan? Cuando hacemos, bueno, yo no lo puedo hacer. Bueno, pues cogemos el dedo medio de nuestra mano izquierda y como si fuéramos a tirar del dedo y que nos trisque, pues lo agarramos así. Apoyamos el dedo pulgar justo entre el dedo medio y el dedo índice y los otros dedos de la mano derecha, pues los dejamos aquí atrás, agarrando y sosteniendo el dedo medio. Así lo hacemos unos minutos y mientras lo hacemos, cogemos el aire, como os expliqué en los anteriores mudras, despacio, por la nariz y soltamos por la boca. Y luego cogemos por la nariz y soltamos por la nariz. Lo hacemos unos minutos y después pasamos a esta mano, lo mismo. Cogemos el dedo medio de la mano derecha. Ponemos estos cuatro dedos de la mano izquierda hacia la parte interior de la palma de la mano y con el dedo pulgar lo ponemos de manera que quede entre el dedo medio y el dedo índice. Así, como si fuéramos a tirar del dedo. Y lo hacemos también durante unos minutos. Bueno, pues estos son los 8 mudras que tiene el libro, pero seguro que se pueden inventar más. Vosotros podéis crear más mudras. Todo se basa en ser creativos y luego darle un sentido para ese mudra. Y si vosotros lo creáis y lo utilizáis, fijaros en qué os está beneficiando, qué notáis, qué percibís, qué sentís, qué oléis, qué palpáis y qué vivís. O de qué manera diferente veis las cosas. ¿Vale? Y así, pues luego podéis añadirlo a esa lista de 8 mudras, que hay más, pero podéis ir vosotros creando más para vosotros y para vuestra propia mejoría, tanto física, mental como espiritual. Y ahora os voy a dar un decreto, si queréis hacerlo, cuando hagáis primero la sexta profundidad con las respiraciones y luego hacéis el decreto según vais haciendo la profundidad. Y después, entonces, hacéis los 8 mudras en el orden que yo os he dado, ¿vale? Pues a ver, yo os lo digo así, podéis vosotros hacerlos a vuestra manera o escribirlo como vosotros queráis en una hoja. Después, cuando estéis haciendo este trabajo y la sexta profundidad, sobre todo porque es el armonizador total, entonces es cuando hacéis estos decretos o decreto. Dice así, yo... Decís vuestro nombre y vuestros apellidos, decreto y ordeno a mi ser interno universal, multidimensional e interdimensional de mi yo soy, que limpie de mí todos los pensamientos, palabras y acciones negativas.
todas las energías y vibraciones negativas de mi cuerpo, mente, alma y espíritu y corazón, y se transformen en bendiciones para mí. Que elimine todas las situaciones, pensamientos, acciones, personas y relaciones limitantes y tóxicas de mí, yo soy, de mi vida y todos los errores de mi pasado, míos y de mi clan, que me impiden ser feliz, ser el yo soy, que yo soy, y tener todas las recompensas y bendiciones, salud, amor y prosperidad para mi vida presente. Yo decreto que todo lo pasado negativo, frustraciones, errores míos, de mi clan y de mi trabajo, de mi vida personal, emocional, sentimental y económica, son eliminados de mí, de mi yo soy, que yo soy a partir de ahora. Yo lo afirmo, yo lo decreto y yo lo ordeno. Así es y hecho está. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y bueno, a partir de ahora ya os iré haciendo nuevos tutoriales y compartiendo nuevas cosas. Y hasta la próxima, chao, hasta luego.